Primero, renuncio antes de subir la edad pensional, prometió el presidente Gustavo Petro en un trino. El problema para Petro es que efectivamente todos los anuncios que ha hecho sobre su reforma pensional en la práctica implicarían que la edad de pensión para miles y miles de trabajadores se incrementaría. Aunque en el papel siga diciendo que 57 y 62 años son las edades a las que hombres y mujeres pueden pensionarse, en realidad la reforma petrista, si se aplica, aumentaría la edad efectiva de pensión para muchos de ellos. Les cuento por qué. La reforma pensional que ha propuesto el gobierno implica que todos los trabajadores pasarían a cotizar a Colpensiones. El problema es que el número de semanas que se necesitan en Colpensiones para pensionarse, al menos con un salario mínimo, es de 1.300 semanas, mientras que en el régimen llamado privado es de 1.150. En otras palabras, para pensionarse hoy cotizando a un fondo privado se necesitan 22 años de cotizaciones. 3 años más se necesitan en Colpensiones, 25 años. De forma que si hoy un trabajador que está en el RAI se pensaba pensionar a los 62, edad en la que también iba a completar 22 años de cotizaciones, pues ya no lo podrá hacer si lo obligan a trasladarse a Colpensiones, donde deberá cotizar 3 años más, hasta los 65, para completar 1.300 semanas. Salvo que la reforma pensional incluya una reducción del número de semanas que exige Colpensiones para pensionarse, lo cual parece poco probable porque se agravaría la insostenibilidad financiera de esta institución, esta reforma en la práctica va a incrementar la edad a la cual se van a poder pensionar cientos de miles de trabajadores. No aspiramos, señor presidente, a que renuncie. Basta con que transforme radicalmente esa mala propuesta de reforma pensional que ha hecho pública. La transforme de tal manera que no afecte masivamente los intereses y la propiedad de millones de trabajadores. Después de 7 meses de elegido el presidente Petro, hay varias conclusiones que podemos sacar y visualizar en qué dirección nos vamos a mover. Después de la tenaz, fatídica decisión del presidente Petro de anunciar un cese al fuego bilateral para la construcción de la paz total con todos los criminales enfrentados al Estado, descubrimos que nadie tenía ni la más mínima idea de que eso iba a ocurrir. Este es un ejemplo que muestra e ilustra lo que significa el gobierno de Petro. El gobierno de Petro es el presidente Petro, es él. A su lado no brilla ni se destaca nadie. Se depende de su conocimiento, de sus deseos, de sus sueños, de su audacia. Pero ese no es un camino correcto para construir unas políticas públicas serias, sólidas, para fortalecer la instancia de un gobierno que tiene la obligación de conducir la sociedad y que ha prometido el cambio. Todo eso se traduce entonces en contradicciones en el equipo, en tratar de arreglar afirmaciones, matizar lo que se dice, pero eso deja siempre un pedacito de desconfianza que va aumentando en la medida que se van dando caso tras caso con respecto a las cosas que vienen. El último ejemplo, cuando la ministra de Minas anuncia en Davos, Suiza, que no va a haber más exploración de petróleo y gas en Colombia, yo creo que es un gran error, pero entonces después otros funcionarios dicen cosas diferentes, y no se sabe muy bien qué es lo que va a pasar, y el presidente termina diciendo que ese problema se va a arreglar con el turismo. Idea loable, muy buena idea, pero sin ningún tipo de rigor, sin ningún tipo de seriedad para convertirse en una política de Estado en el momento en que nosotros estamos. Ese panorama está terminando con la última invitación que ha hecho el presidente Petro, que las discusiones de la reforma se tienen que dar en la calle. Eso es una señal hacia dónde nos estamos moviendo. Y no es una buena señal. Primero tenemos que conocer las reformas, se tiene que discutir, por supuesto. Hay muchas que podemos incluso apoyar, porque yo estoy seguro que hay muchos elementos que tienen sentido para un cambio en Colombia. Pero en esa manera de conducir las cosas, como está haciendo el presidente, no vamos a llegar a un buen puerto si no hay una rectificación en la forma de gobernar, de liderar sus equipos. Eso pienso yo. Quiero contarles rápidamente mi denuncia que hice ayer en mi cuenta de Twitter sobre Colombia Compra Eficiente. Colombia Compra Eficiente es una entidad técnica del gobierno nacional que se dedica a dictar lineamientos sobre cómo las entidades públicas deberían comprar de forma literalmente eficiente y más económica. Además, administra el sistema SECOP, que es por donde se realizan todas las contrataciones del Estado colombiano.
El director de esta entidad, que se llama Stalin Ballesteros, que es un activista político del Magdalena que Gustavo Petro puso en una entidad técnica sin tener el conocimiento, destinó más de 1.000 millones de pesos para pagar influenciadores y para darle recursos a empresas productoras cercanas al presidente Gustavo Petro. Entre los contratos destinados a influenciadores encontramos que la influenciadora Lalis, una influenciadora petrista muy relevante en campaña política, recibió dos contratos que suman más de 60 millones de pesos. Sobre estos contratos tenemos dos cuestionamientos muy graves. El primero, ella fue contratada supuestamente para asesorar el contenido de la cuenta de TikTok de Colombia Compra Eficiente, pero cuando revisamos la cuenta de TikTok de Colombia Compra Eficiente luego de que ella cobró los primeros 10 millones de pesos, dicha cuenta no tiene ningún seguidor, ni siquiera tiene una publicación. Y en segundo lugar, la influenciadora Lalis, muy cercana al presidente Gustavo Petro, recibió un contrato por 11 meses, lo cual nos llama la atención, puesto que el presidente había dado la orden de que los contratistas del Estado únicamente podrían tener contratos hasta máximo 4 meses. Quiere decir esto que para los amigos del presidente sí habrán contratos de más de 4 meses, pero para el resto de la gente no los habrá. En Colombia Compra Eficiente no se compra eficiente, aquí lo que es un derroche de recursos públicos, gastar más de 1.000 millones de pesos en contratos, muchos de ellos de 16 días, para pagar cuñas, producción de videos de 30 segundos, para pagar influenciadores, es algo que no debemos permitir. Si quieren contratar influenciadores, si quieren darse publicidad, deberían pagarlo con su propio salario. Mire, es bien importante decir esto. Nosotros nos oponemos al Estado burocrático gigante. ¿Por qué? Porque ese Estado afecta a la empresa privada y consume los recursos que se necesitan en el Estado social. Yo le pregunto a ustedes, mis compañeros de San Antonio del Prado, de Itagüí, las delegaciones presentes, ¿qué es mejor, gastar dinero en burocracias, en clientelismo o gastar dinero en salud? ¿Qué es mejor, un Estado gigante en burocracia o un Estado que financia mejor la educación? ¿Qué es mejor, un Estado gigante en burocracia o un Estado que tenga recursos para financiar el emprendimiento de los jóvenes? Esta es nuestra tesis, queridos amigos. Propongo al partido, no deberíamos permitir es que nos impongan como gestores de paz a unas personas que se han dedicado deliberadamente a destruir las ciudades de Colombia, a destruirle los comercios a los que trabajan, a destruir los bienes públicos y privados, y que ahora nos terminen diciendo que no solamente van a ser gestores de paz, sino que les terminarán pagando 1 millón de pesos.